said, you know, debemos agradecer a ustedes, sentir la atención, presencia esta noche y agradecer a la Casa de la Literatura, en la persona de la doctora, de su directora, la señora Karen Calderón, esta segunda invitación que me honra. El día pasado justamente hablé sobre Chocano, sobre el autor de Alma América. Esta noche me toca hablar osadamente sobre el anti-chocano, como dice el crítico Anderson Himmler, el simbolista que se yergue frente al panaciano chocano. Debo expresar también mi suma complacencia y agradecimiento a la vez por estar junto a dos escritores, a dos profesores brillantes sanmarquinos, como son Hildebrando Pérez y Camilo Hernández, cuyas respectivas disertaciones en realidad me han enriquecido como lector eureniano. Pues bien, me voy a permitir leer un texto breve sobre Gurek, que lo escribí hace ya algunos años a raíz de mi ingreso a la Academia Peruana de la Lengua. Quedé conforme con ese texto, salvo algunas palabras mal puestas allí, pero que ya les he corregido andando el tiempo. José María Gure fue el eje de dos círculos concéntricos, el de su vida y el de su obra, uno y otro girando sobre un mismo punto, personificado por el propio poeta. Por un lado, una sola ciudad como perímetro permanente para sus andanzas y actos físicos. Y por otro, un espacio mental que contiene un estilo único encarnado en una serie de ideas fijas. Una pareja de círculos yuxtapuestos hasta constituir finalmente uno solo, que bien puede representar la figura de un mandala cuya composición denota el espiral de los días y los versos, estrechamente unidos sobre el fondo del inexorable destino y del viscoso consciente humano. Egure nació en Lima, en lo que hoy es el sector viejo de la ciudad, y de esta última tumba jamás salió. Es un empedernido viajero imaginario que circunnavega maquinalmente alrededor de mitos y otras manifestaciones de culturas remotas, en estricta elección según los dictados de su ser, sin la menor concesión a nada. Pero cambia una salvedad, ama la naturaleza con fervor de paisajista, la cual descubre desde muy pequeño en la hacienda de sus padres, situada en los aledaños donde transcurre parte de su infancia. Luego, andando el tiempo, el escenario marítimo de Barranco, el balneario de estilo Art Nouveau, en el que residirá más de 30 años en compañía de dos hermanas solteronas y nuevamente la experiencia campestre. Si bien en horas no tan gratas, cuando suele marchar a campo traviesa para cumplir con sus labores de bibliotecario en el Ministerio de Educación, que fue el único trabajo material que ejerció en vida. No era de los hombres que vagabundeaba por campos y bosques con un rifle de caza al hombro, como habitualmente ocurre en todas partes. En cambio, lo hizo tal vez con una libreta de apuntes en la mano, registrando sus impresiones al instante bajo el impulso
de la inspiración. Lógicamente, quien gobierna su arte y su existencia con reglas, tradiciones y prohibiciones tan precisas, es inevitable que se convierta en un excéntrico. El joven burgués limeño, como por una maldición, se va sumiendo en el ocaso. Lamentablemente, es un excéntrico también en la República Literaria a la que pertenece. No le alcanza la celebridad que podría haber compensado en algo sus sinsabores. Es el escritor segundón que, como el burgués en decadencia, tampoco cuenta para nada en el orden del espíritu. La obra le falla por culpa de la vida le falla por culpa de la obra. Sea como fuere, es un verdadero convidado de piedra en el seno de un pueblo mayormente rural. El sensitivo de Buren, a diferencia de otros, no opta por el violento suicidio, ni la extinción a pausas, ni la inesperada y definitiva fuga. En vez de ello, se describa o se impina sobre las normas vitales y sociales. Es un ascensionista de la realidad cotidiana, semejante a los jóvenes poetas italianos del movimiento crepuscular que vivían en Roma y Turín, asediados por parecidas fobias en el umbral del nuevo siglo, que ya dejaba vislumbrar una civilización ruidosa e inusitada. En verdad, nada más fácilmente hubiera podido plagiar la escueta semblanza que sobre sí mismo escribió Pierre Verdi, el poeta francés, un poco menor que él, y que bien podría haber sido como sigue, abrí comillas, José Martínez Buren, nacido en Lima el 7 de julio de 1874. Ni viajes, ni aventuras, ni historias, pero qué historias. Hasta aquí la cita. En efecto, se la pasa a la sordina amando a la distancia espiritualmente a las prestigiosas verdades de la ciudad, prefiriendo tenazmente quimeras infinitas, en fin, emparedado en una invisible torre de marfil. En la cima de esta torre, una banderola en que se alcanza a leer la siguiente frase: siempre a lo desconocido. El lema aquel que abraza y que Trote Bure lo revela en una de sus concisas entre declaraciones a una revista limeña. De tal modo, para descifrar los arcanos no se lanzará por el dedo de las calles, librado al intempestivo azar en pos de una mujer sobrenatural, según la moda de aquel entonces. Por el contrario, queda en su eburnia torre fábrica como el árbol, empeñado en elevarse hacia los aires en busca de la solución de los enigmas. Eburen, escudriñador de los recónditos. ¿Para quién? La principal guía de revelación es la noche, en cuya oscuridad clava todos sus sentidos y a toda hora del día. Es el culto a la noche tan ardoroso como el que profesan los adeptos del sol, como lo proclama el mismo en un verso: la noche quemadora de la mente. Pero su devoción presenta varios grados de intensidad. Es tiempo propicio para la tristeza y el recuerdo doloroso, y apropiado para que pase el cortejo de las pompas fúnebres. Espera la noche, espera, que oscura vendrá la noche, y con vagos hombres lejanos oirás de la muerte el coche. Desde luego, la muerte no es muerte, sino vivificación. Los difuntos amados no regresan como fantasmas espantosos, sino en el tejido de un celestía en el semblante, no como seres mudos, sino aptos para hablar hasta con las flores.
El culto nocturno se convierte en un proceso interactivo. Escalar el recinto de las estrellas no es solo escudriñar pasiva e infructuosamente lo desconocido, sino observar señales concretas de la verdad suprema. Que así viene la noche trayendo sus causas ignotas, así envuelve con mística niebla las ánimas todas. El hombre comienza a escribir en los tiempos del modernismo, y en vez de adquirir un bloque, elige únicamente una de sus tendencias, por sobre todo se siente simbolista, profesión de fe que según parece nadie abraza en estas latitudes. En él, el distingo no es un prurito más de aislamiento singularidad, y en cambio quizás un motivo profundo que responde en rigor a su gusto estético. Está una permeabilidad al espíritu nuevo, lo cual hace que descubra con certeza su identificación con el simbolismo, es que justamente brotará buena parte de la lírica futura. Si bien abiertamente disociado del presente, Egure resulta a la postre sensible a algunas de las manifestaciones de última hora. La escuela modernista no era simplemente una corriente más que venía a ocupar el lugar del radicalismo romanticismo, sino un crisol en que se refunde con raro vigor el panacionismo y el simbolismo, cimientos de la poesía francesa reinante. Pero las transformaciones no se realizan en los cenáculos de Madrid, sino en el remoto Nuevo Mundo, en la primera revolución literaria desencadenada desde aquí, en virtud de la cual la estatuaria forma parnasiana se encarna en el sugerente fondo simbolista. Está establecido que la historia del modernismo va de 1885 a 1910, más o menos cuando Gubrin compone su libro inicial Simbólicas, que nos convoca esta noche acá a raíz de su primer centenario de publicación. Simbólicas que se publicará recién en 1911. Por cierto, su biografía y su escritura registran los peculiares rasgos modernistas, así inesmayable héroe del arte y no de la acción, escritor de versos que son resultado de una conciencia culturalista y señal de una férrea vocación de estilo, naturalmente luce el denominador común de la escuela, vocabulario sofisticado, renacimiento del pasado, propensión al exotismo. Las coincidencias se disipan repentinamente, pues lo que tiene Google es la afición por el simbolismo, que lo lleva a convertirse en un adepto hispanoamericano en la segunda etapa de este movimiento. Lo fue en nombre propio, sin militancia ni lazos amistosos, y carteándose con los dioses del Olimpo parisiense, y tampoco el tradicional peregrinaje bajo el absoluto anonimato para observar de lejos en el bar o el café furtivamente a sus maestros admirados. El tema del caballo, que precisamente acá trajo a colación Camilo Fernández, nos ofreció una exhaustiva análisis del poema. El tema del caballo constituye acaso la línea divisoria entre Gure y el modernismo. ¿Qué contrapone al sello del poema de su coetáneo y amigo José Santos Catano, sustentado en la musicalidad farmaciana y en que el rótulo en que el rotundo perfil de los corceles se reporta sobre el horizonte de la historia, nada más que el espectro de un caballo que retorna desde las entrañas de la muerte al globo circular a través de la economía verbal de cuatro cuartetas de arte menor.
Voy a repetir la lectura. Vienen por las calles a la luna parva, un caballo muerto en antigua batalla, sus cascos sombríos, retira, resbala, da un mosco relincho con su voz lejana, en la plumbia esquina de la barricada, con ojos asidos y con roce para. Más tarde escuchan sus lentas pisadas por vías desiertas y por nuestras ruinosas plazas. Únicamente una composición minúscula en que irrumpe de súbito un caballo fantasmal y un espacio que no se sabe si es de acá o de ultratumba, probablemente como una indeliberada imitación de la pintura del estilo metafísico que surgía por esos días. Pero el sentimiento de Buren con el modernismo en general y con sus coetáneos en particular aún se hace más notorio en la marcha fúnebre de una marioneta que parece escrita a contrapelo de la marcha triunfal de Rubén Darío. Suena trompa del infante con aguda melodía. La farándula ha llegado a la reina fantasía, y en las luchas otoñales se levanta para la nivela la carroza delantera. Pasa luego a la sordina, peregrinos y lacayos, y con sus caparazones los acechan los caballos. Baila su melancolía la muñeca. No hay ruido. Se diría que la pobre se ha dormido. En lugar de los impecables versos antígrafos italianos, unos pies que transíamos en gestación algo vacilante, en vez de una marcha triunfal, una marcha fúnebre. La victoria y la gloria reemplazadas por la barca y los vigorosos caballos guerreros por unos avergonzados caballos sin cabeza. En suma, el mundo convencional reducido a la farándula, a seres ridículos y viejos, a una desdeñable muñeca de madera, que a duras penas personifica a la fantasía prematuramente extinguida. El vivir entre los dos siglos hace que Buren sea receptivo a los primeros activos del arte moderno. La muestra mantiene vigente su canción cubista, poemita, decididamente la vanguardia que sugiere la metrópoli contemporánea y que es como una edición final a su obra. Fue publicado primero en una revista limeña e inserto después en las páginas de los Rondineras. Esta curiosa pieza prueba que el simbolista ultranza estaba atento a las corrientes estéticas nuevas y hasta dispuesto a experimentarlas. Buren suele girar hasta la sociedad alrededor de determinadas ideas. De tal manera sus fijezas le imprimen la fuerza del impulso que lo estimula a avanzar hacia la realidad invisible. Bien puede decirse que nunca pasó un día sin dar un paso en dirección al misterio, como los escritores fecundos que no dejan pasar una jornada sin escribir una línea. Descendiendo, volando hacia lo recóndito, hacia el escondido, está facultado para hacer surgir sobre el espacio de la página un verdadero objeto mental, que no llegará a exceder los límites de tres breves libros de versos. Simbólicas, 1911, la canción de la figura, 1916, y poesías, 1929, que es una selección de los dos primeros volúmenes, a los que se añaden las nuevas colecciones de sombras y rondinetas. La rotación de los pensamientos termina por transformar la Torre de Marfil en una atalaya, más aún en un mirador, como lo revela el propio Buren.
desde donde el viajero imaginario, durante las horas de sueño y de inquietud, observa el horizonte guiado por un solo objetivo, perseguir imágenes desde lo más alto con la diamantina pupila del cazador y a la vez con la movilidad del peregrino. Lo que alcanza a ver la retina espiritual es transmitido al momento por la pluma, a través de las figuras retóricas tan caras a la imaginación, preferentemente mediante el símbolo, recurso literario casi tan viejo como el hombre y por el cual el mundo metafísico desplaza al mundo físico. Tocado por la maravilla, el misterio y la noche, el Google no ceja en el deseo de orientarse hacia la vida superior y eterna, trascendiendo los confines de lo sensible. El punto de partida es la existencia inmediata, a veces quizás por un episodio traumático, y tiende al reconocimiento de las cosas secretas, el más allá, en absoluto. Juan Eduardo Firmo dice que la función del símbolo es cruzar el umbral de lo desconocido y establecer paradójicamente la comunicación con lo incomunicable. Precisamente, siempre a lo desconocido reza la divisa de Google. En consecuencia, la desconcertante frase no era un jactancioso problema personal, ni menos pura letra muerta. En cambio, se manifiesta por entero a través de la constante expresión simbólica. Es el escritor recóndito, por propia naturaleza, una parte empeñado en revelar el ámbito inescrutable, sugiriendo el emplear un vocabulario singular. Es un hecho osado forjarse para sí un léxico particular que esté en correspondencia con la imaginación desbordada. Ese hombre de letras que comienza a discurrir tímidamente quiere situarse por encima del bien y el mal lingüístico, esto es, constituyendo su propio universo verbal, a espaldas del severo casticismo milenario. Sin más rodeos, en lugar de la pureza, opta por la rareza idiomática, inclinándose por voces de sentido y sonido inusuales, como cumpliendo a su justicia su divisa, pero no solo por un propósito de recondicionar, sino igualmente por su afición a la economía del vocablo y claro está por su inclinación al arte de la música, patente en alusiones distintas que reflejan su carácter de melómano. La peculiar estructura lingüística registra una contrapartida a nivel de la estructura simbólica, en similar frecuencia e importancia. La asiduidad de las rarezas diplomáticas tiene una correlación en la serie de personificaciones poéticas. Se han determinado hasta 69 personajes de diferente naturaleza, desde infantiles históricos hasta abstractos, imaginativos y alegóricos. Así como en el lenguaje selecto produce el alargamiento del autor, las personificaciones le proporcionan una nueva posibilidad de ocultación. Por lo demás, el verbo simbolista del poeta peruano nos hace recordar que en esta escuela es el puente de la concretización del abstracto, hasta llegar muchas veces a la personificación. En los últimos años, Eguren elige la prosa y escribe un repertorio de artículos titulado Motivos, que es indudablemente la doctrina de sus versos y que alcanza a ser una definida prosa poemática. En esencia, una suerte de cabal misticismo estético. Por el que logra salvarse del reclutamiento social, desligándose de la materialidad de los días y así haciendo que el arte sea carne de su propia carne. Desde el 19 de abril de 1942, fecha en que falleció, los círculos de su vida y de su obra se unen en uno solo,
como un sumo símbolo de la existencia. A partir de entonces discurre en la esfera de la eternidad, que desde la ventana de su casa terrenal y una sola vez dejó de escudriñar. Y muchísimas gracias a ustedes nuevamente, y nuevamente también expresar mi complacencia de estar esta noche con Camilo Fernández y con Rembrandt Pérez, a quienes debo agradecer sus sendas disertaciones de humanidades. Muchas gracias.